Y por último, bueno, la verdad que la rebelión civil, ya lo hemos visto por un lado con esas demandas contra Sánchez y todos sus socios, también continúa en las calles con esa noticia que dice que decenas de entidades constitucionalistas se suman a la manifestación del 8 contra la amnistía en Barcelona. ¿Usted cree que si se produce una manifestación como la que se produjo en el 2017, verdaderamente vamos a parar esto? Y lógicamente Sánchez vería lo complicado que es romper España y el enfrentamiento civil que esto podría provocar. Sin duda, una gran manifestación será una buena muestra de presión al señor Pedro Sánchez. Yo no quiero devaluar, yo creo que es importante todo el que pueda que esté en Barcelona el día 8. Yo creo que también es importante el día 12 de octubre, no olvidemos que en esa fecha también entidades que defienden la unidad de España van a manifestarse el día 12 de octubre también en Barcelona. Yo creo que a lo mejor con el puente hay posibilidades de hacer doblete algunos, de poder ir, si no a las dos, hacer a la que sea más fácil por ser festivo. Yo invito a todo el mundo a que se enteren de cuáles van a ser las dos alternativas. Y sobre todo, a ver, lo único que a mí me preocupa es la intervención que tienen determinadas figuras luego en estos eventos. Yo recuerdo perfectamente estar en Barcelona, haber cogido un autobús durante toda una noche, una experiencia maravillosa, llegar a Barcelona, vivir aquella experiencia como fue aquella manifestación y de repente escuchar tan a lo lejos como lo escuchamos, que lo tuvimos que escuchar por los cascos de los móviles, a un señor decirnos que parecíamos las turbas romanas, ¿verdad? Cuidado, el señor Borrell. Traidores, exacto. Poco se recuerda en estos días al socialismo traidor que ya empezó entonces a millones de españoles que estábamos apoyando a Cataluña y la Cataluña española, que nos echó un chorro, nos intentó echar un chorro de agua fría, faltándonos al respeto a todos los españoles, especialmente a los catalanes valientes, cuando lo único que se pedía era Puigdemont a prisión, que es lo que seguimos pidiendo muchos, que es que Puigdemont vaya a prisión y que todos los que estaban en prisión sean juzgados por todos los crímenes que han realizado y que devuelvan todo el dinero que gastaron, porque repito, la deuda en esta negociación que han dejado, el pufo que han dejado los independentistas catalanes en forma de deuda que han tratado de colocar en mercados extranjeros, el señor Sánchez va a hacer que nos lo comamos todos y cada uno de los españoles, extremeños, andaluces, madrileños, gallegos, vamos a pagarles la fiesta de la independencia. Así que mi único miedo, en este caso, en esta manifestación, no dudo de los organizadores, que coinciden en algunos casos con los de aquella ocasión, pero espero que esta vez no se produzca el humillante acto de que alguien suba y diga uy, 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 y se ponga con el dedito estirado y la naricita elevada de así no, ¿verdad? Ya lo hemos vivido y no. Yo creo que la presión en la calle tiene que ser presión firme, valiente, decidida y continuada, de aquí hasta cuando haga falta.